Ok. Creo que estoy bien. Bendiciones, buenas tardes. Dígame si me están escuchando porque estoy teniendo unos pequeños problemas técnicos. Seguro se dieron cuenta. Déjenme ver si voy bien, si estoy transmitiendo, qué pasa. Denme un segundito. Porque tuve un inconveniente técnico, como creo que ya es una costumbre, pero... sí, estoy transmitiendo. Ah, ok, me dice María Santana que sí, que se escucha bien. Y excelente, excelente. Déjame un segundito porque... Sí, se dieron cuenta, seguro, no se dieron cuenta porque actué a tiempo en cuanto a algo que sucedió aquí. Me dice Natividad que se está frizando mucho. Vamos a ver, Natividad, ¿por qué? Dame un segundito, porque tengo que... Mi máquina dio un inconveniente, pero ya estamos bien. ¿Cuál de las dos será que está activa? Es esta. Sí, tuve que cambiar el enlace de trabajo. No es el mismo anterior. O sea, hubo un lío grande aquí. Gracias a Dios que encontré. Aquí está. Chat directo. Muy bien. Ahora sí. Bien, somos 25 personas. Sí, me estoy escuchando. Somos 25 personas ya conectadas, posiblemente por el cambio de enlace de URL, que aunque entraban por el mismo enlace, estuvimos transmitiendo directamente por otro lado. Pero nada, estamos aquí. Deme un segundito. Hoy tenemos una clase muy chula, muy buena, muy emocionada. Me pasé el día entero emocionado con la clase de hoy. Y ya ustedes saben. Deme un segundito. El enlace es el mismo que mandamos en la mañana al grupo. Lo he estado diciendo desde temprano, pero es el mismo siempre. El enlace es el mismo. Bien, déjenme poner el chat para saludarles y verles. Ok, me dice la actividad que ya está bien. Sí, ahorita se estaba parpadeando y fue mi laptop, mi máquina que dio problemas con... Dio unos cuantos inconvenientes con la transmisión, pero déjame arreglar aquí. Okay, ya. Pero ya estamos correctos. Cuando tú tienes un live, todo es en vivo, pero ¿qué sucede? Si algo pasa, tienes que actuar rápido para no perder la audiencia porque se descontrolan y se van. Pero nada, estamos aquí. Déjenme ver. Estoy buscando algo antes de comenzar y trabajar con ustedes. Buenas noches, Nicole, ¿cómo estás? Bien, vamos a darle me gusta como todas las clases. Dale me gusta a tu transmisión que está aquí. Dale me gusta y también compártela. ¿Sabes dónde está el enlace de compartir? ¿Verdad que sí? ¿Cómo compartir una transmisión de YouTube? Es muy sencillo. Es muy sencillo, así que compártela para que más personas lleguen, porque esta clase de hoy es muy importante para mucha gente. Mucha gente le va a sacar mucho provecho y le voy a mostrar algo muy chulo. Gracias a nuestro gran amigo de Aprende con Johnny. Johnny, nuestro hermano que está ahí, que me recordó las instrucciones, algo para la clase de hoy. Y de verdad, muy agradecido. Y hoy vamos a sacarle provecho a eso, de verdad que sea ese aporte. Será muy interesante, así que pónganse las pilas porque ya casi estamos comenzando. Bien, dígame si lo compartieron ya le diste me gusta, lo compartiste, escríbeme en el chat, motívame por favor. ¿Qué estás haciendo ahí en el chat? Cuéntame. ¿Ya lo compartiste? ¿Quién es el primero en decirme, profe? Ya esto está compartido hace rato.
Excelente, Johnny. Gracias. Gracias, Nicole. ¿Qué más está compartiendo esos enlaces? Míralo ahí. Johnny, activo, como siempre, con un canal, un canalazo, yo le llamaría. Tremendo. Así que, muy bien, Nicole. También Nicole lo compartió. ¿Quién más compartió el enlace de hoy? ¡Excelente, Ramón! Ahí está Ramón diciendo, ya, hombre, ya yo lo compartí. ¿Dónde será Ramón? Me gustaría saber de dónde es Ramón. Bien, vamos arriba de una vez. Miren, hoy vamos a hablar de Canva. Y no vamos a durar mucho para comenzar, porque al final, como quiera, la gente sigue llegando y después es un problema. Vamos a hablar de Canva en el día de hoy. Así que le dejé un enlace en el video anterior, así que pueden entrar por aquí. Muy bien, Teodora, que lo compartiste. Excelente. Muy bien. Buenas noches, Mariluz. Excelente que estés con nosotros en esta tarde. Muy bien. Bien, vamos arriba de una vez. Miren, esto vamos a compartir la pantalla. Voy a trabajar con este programa porque... Ah, ok, Ramón, eres de Baní. Ahí estoy compartiendo la pantalla. ¡Up! Ahí me cambio. Hola, Francisca Carela, también. ¿Cómo estás? Si ven que estoy saludando, este es un tiempo que ustedes deben utilizar para saludar a la audiencia que está con ustedes, saludar a los chicos que están llegando a la clase. Profe, ¿cómo está? Y eso, el profesor se toma unos minutitos para saludar, pasar la lista, ver cómo va todo, y luego comienza la clase. Bien, habla de la clase anterior, pero hoy no tenemos clase anterior, así que aprovecho y me encanta hablar con ustedes. Mientras ustedes me hablan por el chat, yo les respondo, y es bien chula la química. Está haciendo mucho calor, pues donde yo vivo, esto se está quemando, así que miren algo que pasa en Itemi. Me encanta algo que pasa en Itemi. Sí, yo dije hoy curso de Canva. Inmediatamente alguien me pregunta si tenía certificado el curso. Yo dije, no, es un entrenamiento. Miren cuánto tenemos conectado. Si decimos que tenemos un certificado que usted va a recibir, esto estuviera hoy lleno de gente. Por ende, la gente viene por el certificado, no por el conocimiento. Y ahí tú experimentas lo que es un estudio social, donde verificas claramente que las personas no van por tu contenido. Y como youtuber, debes tener cuidado con eso. Eso es para los youtubers. A veces hacemos concursos y se te llena el canal, pero es por el concurso. Al final tú sales de... Y cuando termina el concurso, la gente se suscribe, se van, no me interesa, se salen del grupo de WhatsApp, muchas cosas. Te muestran su desinterés. Por ende, es mejor hacerlo así, ver quienes están interesados en aprender, en ver, en compartir contigo y en apoyarte. No los que están buscando dádivas nada más. Claro, vamos a seguir trabajando con los cursos gratuitos, las conferencias, todo lo que hemos hecho desde el principio, pero no todas las cosas van a ser con certificado, ¿ok? O vamos a cambiar la modalidad porque, lamentablemente, prefiero un grupo de 50 interesados a un grupo de 500. Aunque el de 500 me cae bien también. ¿Qué le parece mi forma de pensar? ¿Verdad que es así? Hoy somos 30 y pico. El sábado éramos, creo que era 40. ¿Pero por qué? Porque no había certificado. Entonces, si no hay certificado, no me interesa más nada. Es mejor así. Es mejor así. Gracias, Johnny. A ver quién más compartió. Oye, me gustó ese comentario tuyo, Miguel. Míralo ahí. Vamos a ver si lo puedo poner. El comentario. Ah, oh, no, puse que no era. Disculpen. Ah, míralo aquí. Ahí está Miguel Frías Delis. Este t-shirt es la para. No entiendo ese ching ahí, pero tú estás muy jocoso eso. Gracias, Miguel. Espero que sea bueno lo que dijiste, pero no lo entendí.
Mira, Ángela ahí, Ángela Altagracia, buenas noches, soy Ángela Medina, excelente, me gusta su forma de explicar. Qué bueno, Ángela, que estás aquí, qué bueno. Y gracias por tu comentario. Mira qué me dice Mariluz, igual aquí en Neiva, muchísimo calor. Mírame, mi pequeña frente está sudando y tengo varios días así. Pero vamos a ver con la ayuda de Dios si podemos climatizar un poco aquí el área de mi estudio para poder darlo con más tranquilo y estar más cómodo con ustedes a la hora de transmitir. Porque de verdad que lo pienso dos veces a la hora de entrarme a este cuarto. Tiene ventilación, pero es limitada. Me imagino, Severina, cómo está tu ciudad más cerca de ese mar. Debe ser muchísimo calor y un calor húmedo, que por eso a mí no me gusta mucho Santo Domingo allá. Me gusta más para acá, para la región norte, el clima, y aquí está caliente. Es verdad lo que dice Diagni Almonte, señores, el conocimiento es excelente. Sí, así es. Un minuto más saludando y arrancamos. Somos 33, comparte la transmisión, y yo la compartí en todos los grupos, compártela para que lleguen más personas. Ya somos 37, aumentaron, veo que están compartiendo, muy bien. Cuando la compartas me avisas y te felicito. Ya tú sabes. Comparte, dice, profe, ya yo compartí, ahí te saludo y te felicito también. Dice Mariluz, esta comunidad es lucrativa. Bueno, lucrativa en cuanto a conocimiento. Estoy aprendiendo muchísimo. Qué bueno, Mariluz. Eso es lo que nos motiva, que hay gente que está aprendiendo muchísimo y queremos traer más cosas a Itemi. Estoy buscando sus saludos. Severina Carvajal, si estás ahí, bienvenida. De la regional 15, distrito 02. Qué chulo, Severina, bienvenida. Y por último, el saludo para Yudali Canario. Buenas noches. Qué chévere que estás con nosotros. Contentísimo. Bueno, me dice... ¿Quién me dice? Espérate, se me fue el comentario. Qué lío. Ouch. Ah, mira, ahí dice Laura. Que Laura, casi se me pierde tu comentario. No lo iba a dejar. Gracias, Gianni, por siempre mantener la empatía, de motivarnos a aprender cosas nuevas siempre. Así es. Qué bueno. Lo mejor es el conocimiento, la educación, y hay para todos diferentes tipos de conocimiento, hay diferentes herramientas, hay cosas que te van a ayudar a trabajar. La gente los sábados en YouTube están vueltos locos y sin idea. Creo que voy a cambiar los sábados, no sé si hay personas aquí de YouTube, para los viernes. Creo que lo voy a cambiar para los viernes, porque el sábado es un día a veces un poquito pesadito. Para hacer algo en vivo, vamos a hacerlo los viernes, porque hay algunos que están mucho, muy ocupados, descansando. También quieren desconectarse del estudio, vienen de la universidad cansados. Vamos a hacerlo los viernes a las 7 de la noche. Y Temitube, la sección de nosotros, vamos a hacerlo los viernes. Y los jueves, tengo que ver porque tengo unos compromisos y creo que voy a cambiar para miércoles y así. Miércoles, lunes, miércoles y viernes. Creo que voy a cambiar el horario. No sé si a ustedes les gustaría eso. Dice Guillermina Piña, estamos muy agradecidos con usted por preocuparse en ampliar nuestro conocimiento de manera desinteresada. Gracias. Bueno, sí tengo interés en que ustedes aprendan. Sí, además que la comunidad crezca. Nuestro proyecto está creciendo muchísimo en el sentido de técnico. Pronto queremos ver si podemos llegar más lejos. Sigue compartiendo. Todavía faltan me gustas ahí. Somos más que los me gustas que tenemos. ¿Quién falta por darle me gusta? Bueno, señores, prepárense que llegó mi amiga iluminada. Yo estaba esperando a iluminada que me escribiera para arranque esta clase. Yo estaba esperando a iluminada. Míralo, ahí está. Mi amiga iluminada está ahí. Hola, iluminada Severino. Está contentísima aquí. Bien, vamos arriba. Vamos a hablar de Canva, nuestra aplicación del día de hoy, que la tengo mucho anunciando. Y quería conversar con ustedes sobre Canva. Bien.
Ah, mira, me dice que sí. Norkeli me dice que cambie Itemi Tube para los viernes. Sí, Norkeli, vamos a cambiar para los viernes y ver cómo coordino con la gente de Excel. Ah, bueno, miren, tenemos un curso privado de Excel. Si tú quieres apoyar a Itemi y quieres aprender al mismo tiempo, puedes inscribirte en nuestro curso privado de Excel. Y también tenemos un curso privado de finanzas personales con nuestra contable. Así que ya ustedes saben. Si les interesa, me dice, profe, me interesa Excel, me gustaría aprender con ustedes y apoyarlos. Y ustedes entran. Gracias, iluminada. Sí, así es. Lo sé que sí. Siempre lo muestras en tu comentario. Severina, para tú compartir, cierras el chat y le das ahí una flechita y le das. ¿Ok? En la descripción lo van a ver el costo. Lo van a ver el costo. No es caro, es económico. Porque estamos formando el grupo y ya entras al grupo de WhatsApp directamente y ahí te conectas con nosotros y vamos ya a comenzar. Ya es ya para fin de mes, le dijimos a la gente del grupo, pero va a ser ahora a principio de agosto comenzamos nuestro curso de Excel. Es Excel básico para luego irnos a intermedio, intermedio avanzado. Así que ponte la pila y ahí nos apoyas. Ah, mira, mira, aquí tengo a Mel Paredes, que dice que está contentísima. Yosari, no repitas tanto los mensajes de chat que te bloquea YouTube. Ya, te saluda Yosari. No repitan los mensajes que hacen porque se ve como spam y YouTube bloquea y te borra. Escribiste varias veces el mensaje. No lo hagas otra vez, por favor. Gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete para que puedas recibir las notificaciones y todo. Ok. Dame un segundito, que estoy cambiando algo aquí para controlar los spam. Mi máquina está rarísima. Ok, ya. Para que no estén con esa repetición. Bien, vamos arriba. Miren, esto es Canva. Voy a comenzar y ya ustedes saben. Vamos aquí. Si no le has dado me gusta, dale me gusta a la transmisión. Y también suscríbete a esta transmisión si todavía no estás suscrito. Para poder escribir en el chat, tienes que estar suscrito. Así que suscríbete, por favor. Y gracias. Tuve que configurar todo. Me ven así lento. Es que estoy chequeando la configuración. Porque tuve que configurarlo a última hora porque se me dañó la anterior. Es difícil con el programa que utilizo para poder transmitir. Y ustedes puedan recibir esto con mucha calidad. ¿Eh? Qué bueno. Bien. Miren, esto es Canva. Canva, míralo aquí. Lo voy a poner grande, grande, grande para que lo vean. Y está muchísimo mejor. Miren, Canva es una aplicación de nube, o sea, trabajas directamente en el explorador de Internet para tú poder hacer diseños sin tener conocimiento de diseño. Quiere decir esto que tú puedes hacer con cualquier plantilla que está en Canva, puedes trabajar directamente tu diseño. Esto es muy útil, principalmente para mí, que a veces tengo que pensar mucho en cómo lo voy a hacer el diseño, que ya tengo una plantilla y yo me inspiro con la plantilla y la modifico, cambio algunas cosas y me sale algo nuevo. Si me sale algo nuevo, por ende, las habilidades, las capacidades de Canva son ilimitadas porque van contigo. La herramienta te ofrece, claro, no es como Photoshop, que tú aprendes a usarlo y ya modificas cualquier tipo de imagen, pero Canva te facilita. Óyeme, es en 5 minutos. En 5 minutos tú haces un affiche, haces un banner, haces una miniatura de YouTube chulísima, todo. Lo haces en Canva. Hay una sección de gratuita, que todo gratis, muy buena, pero hay ingredientes a veces que son de pago, que tú quieres tenerlo. Por ende, siempre se recomienda tener una versión de pago. Pero hoy te voy a dar un truco, gracias a nuestro amigo Johnny de Aprende con Johnny, donde, que dice, profe, acuérdese. Y sí, deja que me tenga que mandar el video de cómo era y una vez lo comprobé, pero comprobé algo mejor.
que perdón, nosotros podemos tener una cuenta pro gratuita. Ya ustedes saben. O sea, que usted va a poder tener una cuenta pro gratuita que la va a poder utilizar para utilizar las capacidades de la cuenta pro, de la cuenta de pago de Canva. Así que ponte las pilas porque hoy lo vamos a ver. Pero hoy también vamos a ver cómo funciona Canva, qué debo hacer, cómo lo uso, todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Si no nos da tiempo, el próximo lunes para seguir con este tema sobre Canva. El próximo lunes lo cogemos para hablar de Canva. ¿Qué les parece? Me dicen en el chat si le gusta la idea de lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Qué me dice en el chat? Chulísimo, somos 49 personas. Si llegaste, no puedes escribir en el chat, quiere decir que no estás suscrito. Así que dale me gusta a la transmisión y suscríbete. Bien, miren, primero entramos a Canva.com. Canva.com. Tengo aquí temi.com, pero con Canva. No Canvas, sino Canva. Canva, sin S. .com. Y eso te sirve para tú poder ver la página web donde tú vas a comenzar. Lo primero que tienes que hacer es esto. Registrarte aquí. Voy a entrar como incógnito y te lo voy a recordar cómo se hace. Mira, para tú entrar al navegador como incógnito, lo que tienes que hacer es darle clic, un clic a estos tres botoncitos que están en tu explorador de Google. ¿Lo viste? Le das aquí, mira, al explorador de Google. Y luego te vas aquí donde dice nueva ventana de incógnito. Me encanta este programa. Y le das aquí. Vamos a hacerlo yo ahora. Ya te lo mostré. Le doy aquí y le doy aquí. Nueva ventana de incógnito. Esto te permite tú navegar y que ni nada de lo que tú hagas se guarde. Ni se guarda. Bueno, no te funcionan las extensiones de Google, pero es bueno. Entonces, me engañaste, Albaya. Entonces, este método te permite de entrar con otra cuenta, crear otras cuentas, aunque tú tengas una cuenta en el explorador normal. Mira, yo estoy con mi cuenta aquí, pero en el incógnito, como no hay ninguna cookie guardada, no hay nada guardado, ni se va a guardar nada, aparece como que no estoy en la computadora. Esto es muy útil para tú poder utilizar, míralo aquí, modo incógnito. Esto es muy útil para tú poder utilizar tus datos en una computadora ajena, ¿ok? Que te va a proteger porque tú estás en modo incógnito. No es 100% seguro, pero sí te va a dar un poco de seguridad de que nada se queda guardado. Cuando cierras, se borra todo, ¿ok? Vamos aquí. Voy a entrar a Canva.com. Y puedo crear una cuenta. Voy a crear una cuenta. Es muy fácil. Le das a registrarte aquí y la creas de una vez. También puedes iniciar sesión aquí arriba. Bien. Y lo puedes ver viendo cómo es la página. Qué chulo. Está chulísima la página. Me encanta. Bueno, una es una de las aplicaciones que yo más utilizo diariamente con ustedes. Seguro se dan cuenta de los diseños. Míralo aquí. Aquí tengo Canva gratuito, Canva Pro y Canva Enterprise. ¿Bien? Pero, míralo aquí. Pero hay algo interesante y te lo voy a poner aquí para que lo veas ya. No te lo voy a dejar para el final. Míralo aquí. Y dice, Canva Pro, o sea, la versión de pago, es gratis para docentes y para organizaciones sin fines de lucro. Quiere decir esto, que si tú perteneces a una institución y tienes un correo institucional de la UAS, por ejemplo, estoy hablando por las personas de la República Dominicana, de tu universidad, de tu o del área donde tú trabajas, puede ser que seas empleado de Miner, debes tener una cuenta educativa. Si fuiste, tuviste en el proceso educativo también anterior, también la tienes. O sea, todo lo tienes ahí, pero ya está descrito. No es un truco. Es que está aquí. Es gratis para nosotros, los docentes. Gracias a Dios que tengo una cuenta. Entonces, esta cuenta me permite entrar a Canva de manera automática. ¿Qué sucede? Sí. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad que sí? ¿Quiénes aquí son docentes ya que están con cuenta institucional? Vamos a ver, me pueden decir ahí en el chat quiénes son docentes con cuenta institucional. Míralo ahí, Norkeli,
Ajá, muy bien, ok. Espero que te recuerde de tu cuenta porque con esa que tiene que registrarte. Entonces, lo que hago es que me voy aquí abajo. Miren, no se registren arriba. No se registren aquí porque este registro para usuarios normales. Deben registrarse aquí abajo. Deben registrarse aquí abajo, miren. Aquí donde dice educación. También está abajo, al final. A ver si lo encuentro porque así lo encontré. Míralo aquí. Educación. Lo voy a poner grande. Míralo aquí. Educación. ¿Ok? Educación. Ahí tú te registras. Entras aquí. Míralo aquí. Canva para la educación. Deja que cargue la página. Por eso está así como un destello, pero deja que cargue. Míralo ahí. Ya cargó con el amigo. Y dice, cuando eres docente, estudiante, Canva para la educación, simplifica el trabajo en equipo. O sea, es bueno para usarlo. Claro que sí, Johnny. También los que están en la UAS, estudiantes, los que tienen cuenta institucional para poder entrar a su correo, también le va a funcionar. Así que ponte la pila. Esa es mi palabra favorita. Míralo aquí, le das aquí donde dice regístrate. Aquí. Y también puedes registrarse a los distritos escolares completos, pero contactando al equipo de Canva. ¿Ok? Vamos a darle aquí, regístrate. Y mira esto. Te damos la bienvenida a Canva para Educación. Dice, registrarse con Clever, registrarse con Google, porque tu cuenta funciona en Google. O registrarse con Microsoft. No recuerdo. Sí. Hay una cuenta de Microsoft también, que es de Office 365, que tenemos también los docentes que recibieron su computador y también le funciona por aquí. Pero si tienes la otra, la edu.educando.edu.do, también te funciona por aquí. O sea que puedes usar la de tu computador y también puedes usar aquí la normal. La de tu computadora es con Microsoft y la otra, voy a ponerlo grande porque seguro no lo estás viendo bien. La de tu computadora es aquí y la de tu computadora es aquí en Microsoft y la otra, la última que se dio es aquí, ¿ok? Así que vamos a registrarnos ahora con Canva.com. Dame un segundito. Por favor. A ver si yo puedo hacer algo aquí. Esto lo iba a hacer en la mañana y no lo hice. ¿Qué le parece este dato que le acabamos de dar? Interesante, ¿verdad que sí? Esperen el próximo que les tengo, que va a ser mucho mejor. Y van a ver por qué. Será muchísimo mejor el próximo dato que le voy a dar. Yo estoy terminando un proyecto que es los miércoles, por ende... voy a poder cambiarme para lunes, miércoles y viernes, si Dios lo permite. Miren, vamos a tener varias conferencias en el mes de agosto. Agosto será un mes muy especial porque vamos a tener muchas conferencias. Será una conferencia a la semana y veremos si podemos hacerlo cada miércoles, una conferencia cada miércoles. Vamos a tener una conferencia de sexualidad, de finanzas, será finanzas en tiempo de crisis. Vamos a tener otra de sexualidad, vamos a tener otra de psicología, vamos a hablar de la tartamudez, cómo encontrarla, descubrirla y cómo tratarla. Y también vamos a hablar de un taller que vamos a tener a final de agosto de planificación. Ya tenemos nuestro profesional que va a dar un taller excelente de planificación, así que tenemos 4 conferencias en las cuales tú debes participar. ¿Ok? Muy bien, entren a canva.com. Míralo ahí que me dice Zoraida, soy docente también. Gracias por enseñar esos cursos tan nutritivos y que nos enseñan a ampliar nuestro conocimiento. Gracias a ti, Zoraida, por estar aquí. Comparte la transmisión de una vez. Suscríbanse. Entren a Canva, le dan hacia abajo, buscan donde dice educación e inmediatamente se van a inscribir en el, como yo le dije, en Canva para la educación.
Si tienen alguna pregunta ahí, me dicen, porque ya esta parte la podemos hacer con el registro. Yo me registré con mi correo, así que hazlo tú también. Te va a dar una celebración así, bienvenido a la cuenta Pro, y vas a tener todos los atributos Pro que tiene Canva, ¿ok? Esto es una bendición para nosotros los docentes que tenemos nuestra cuenta. Señores, ha sido una bendición también que los que hayan creado cuentas educativas ya están pagas, ¿ok? Ya han sido pagadas por los estados y tenemos nuestra cuenta. Y eso nos va a servir, nos identifica como docentes. Bien, si tú tienes una cuenta gratuita, mira lo que me dice aquí Nicole. Si tú tienes una cuenta gratuita que no tiene los atributos Pro, te voy a enseñar cuando ustedes me digan que ya crearon con su cuenta Pro la cuenta. Si ya creaste, vamos a organizar el idea. Si tú tienes ya una cuenta gratuita, como yo, que tenía una cuenta gratuita, déjala ahí, pero regístrate con tu cuenta institucional abajo donde dice Canva para la educación. Abajo, ¿ok? Voy a darle para abajo aquí. Míralo aquí. Canva para la educación, al final, abajo. ¿Bien? Míralo ahí. Ahora bien, si te registraste en una cuenta gratuita con un correo institucional, ve a Canva para la educación y te registras ahí. ¿Ok? Te registras ahí otra vez, pero no te vas a registrar. Creo que puedes entrar con iniciar sesión. Ok, me dice, ok, Johnny, tú te puedes registrar con Microsoft. Sí, tenemos 1000 gigas, ¿sí? Yo tengo una de esas, tenemos 1000 gigas en Google Drive, eso es tremendo, y en OneDrive también tenemos. Esa me funciona, muy chulo. Tengo que probar esa parte de en cuál de las dos cuentas es que me funciona eso que dice Johnny, porque la otra tiene menos, pero tiene muchos. Vamos bien, vamos bien. ¿Ya se registraron? Alguien que me diga que sí, y yo sigo, porque voy a entrar a mi cuenta ahora. Voy a entrar a mi cuenta aquí para enseñarte algo de una vez. Déjame ver si me funciona. Sí, lo voy a hacer. A ver si me funciona. Para registrarte, regístrate abajo, no arriba, para Canva para la educación. Si no lo has hecho, no te va a funcionar. ¿Ok? Ok, míralo ahí. Ya estoy entrando a mi cuenta institucional de Canva y le doy al siguiente para mi contraseña. No. Eso que dices no, Edgar. Mira, es que me tiene una pregunta muy chula. La cuenta que creamos como educativa, no funciona porque Mil Aulas y Canva no están relacionadas, ¿ok? Tienes que entrar con tu cuenta que dice .edu, Edgar. La que dice .edu.do o .edu.mx, no sé si eres de otro país, pero debes hacerlo así. Miren, aquí entré ya con mi cuenta institucional. Mírenme ahí, ya ustedes saben, foto pochao. Estamos bien y ya tengo mi cuenta institucional. ¿Qué sucede? Ya ahora yo tengo acceso Pro a mi estudio de Canva. Tengo mi acceso Pro, ¿ok? Y lo puedo usar como yo quiera, como docente, ¿ok? Lo puedo usar. Ahora tú dirás, profe, pero estamos mal porque yo soy de la comunidad Udemy. Y no tengo cuenta institucional, pero me gustaría aprender a usar Canva. ¿Qué hago? Ahí viene el truco para ti. Y no es un truco, es una opción. Cuando yo me registro, cuando yo soy un usuario pro de Canva o estoy en Canva para la educación, se activa una opción llamada formación de equipos. ¿Ok? Déjame ver. Déjame probarla porque lo probé ahorita, pero ya ustedes saben. Déjame ver.
Voy aquí a mi cuenta de usuario. Aquí. Voy aquí a mi cuenta de usuario y le doy aquí donde dice configurar cuenta. Miren, vamos a esperar a que cargue. Aquí está. Configurar cuenta. Y aquí a la derecha, a la izquierda, debo decir, aquí a la izquierda, ¿cómo dice? Personas. O sea, ¿cuáles personas están asociadas a mi cuenta? ¿Cuáles personas están asociadas a mi cuenta? Y lo veo aquí. Entonces, chan, 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 chan. Ahora lo que hago es lo siguiente. Agrego más personas aquí, ¿ok? Que son los miembros de mi equipo. Lo debo agregar para que aparezca aquí. Pero lo debo agregar, por ejemplo, si mi usuario anterior, mírenlo aquí, es Bianni, esta es mi cuenta institucional, pero esta de arriba es mi usuario anterior, yo la agrego y la pongo como docente. Mírenlo aquí, en mi cuenta normal, miren, @gmail.com, ¿lo vieron? Voy a ponerlo aquí, aquí. Mírenlo ahí, @gmail.com y la pongo como docente, ¿ok? Al ponerla como docente, lo que va a pasar es que yo voy a tener con mi cuenta normal, de Gmail normal, atributos pro. Pero voy a tener dos cuentas en Canva. ¿Cuáles son las cuentas? Una cuenta con atributos gratuitos, que es la normal mía, donde están mis diseños anteriores. Eso es lo malo. Bueno, no tan bueno. Y otra con mis atributos profesionales, mis atributos de pago, que me va a servir para hacer de todo. Ahora, mis diseños normales no voy a poder copiar a mis diseños pro. Voy a crear nuevos diseños. Pero no está nada mal porque es totalmente gratis. ¿Bien? Mírenlo aquí. Yo tengo ya mi cuenta normal en mi cuenta pro. La tengo asociada. Incluso asocié otra para probar. Y hay algo muy interesante aquí. Bien. Esto está en personas, pero no estoy viendo ahora dónde lo agrego, porque era aquí. Estoy buscando, un segundito. Porque es adelante que está. Porque agregué rapidísimo y luego lo hice por otro lado también. Y funciona muy bien. El agregar personas a la cuenta tuya. ¿Qué quiere decir con esto? Que con nuestra cuenta institucional yo puedo agregarme yo y agregar mi hija, agregar mi esposa y agregar ciertas personas cercanas a mí porque van a estar en mi cuenta, ¿ok? Y esto le va a permitir a ellos poder hacer cualquier diseño de manera profesional. Me dice Johnny, ¿para qué sirve asociar? Johnny, cuando yo asocio una cuenta que no es educativa a mi cuenta educativa, la cuenta no educativa va a tomar parámetros profesionales, va a tomar parámetros de pago y tú vas a poder seguir trabajando normal sin tener que entrar a Canva con tu cuenta educativa. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta normal Gmail, la asocio a mi cuenta de educativa y esto va a permitir que mi otra cuenta tenga atributos profesionales. Y esos diseños que yo quiera hacer, chévere, lo hago normal, nítido, ¿ok? Para eso sirve asociar. Eso era lo que yo le tenía a ustedes. Primero, ¿cómo conseguir la gratuita? Y dos, ¿cómo asociar una cuenta que no sea gratuita? Tienes un estudiante de un curso tuyo o algo y él necesita tener Canva y tú lo quieres ayudar, puedes asociarlo a tu cuenta y él va a tener Canva Pro para la educación, ¿ok? Canva Pro para la educación. Y esto le va a servir para él poder tener su cuenta Canva. Espero me esté dando a entender yo con esto, ¿verdad que sí? Dígame que sí, para de una vez ir al diseño. Miren, cuando a mí me asocian a una cuenta de Canva, pasa esto. Ahora, yo estoy aquí y miren, aquí yo tengo mi cuenta. Vamos a ponerlo más grande para que ustedes lo vean. Le di ahí arriba, miren, arriba. Y aquí, ahora, miren lo que sale. Bianni Jiménez, esta es mi cuenta de docente, que fui asociado. Y aquí está mi cuenta normal. Esta cuenta no tiene atributos pro. Tiene atributos lo normal de una cuenta gratuita. ¿Ok? Normal. Y funciona muy bien.
Pero esta de arriba, que como está asociada, tiene los atributos pro. Esta de aquí abajo fui yo que la hice cuando yo era pro. Yo pagaba por la cuenta, pero lo pinté. Mírenlo ahí. Porque yo era docente. Entonces estaba gastando de más. Mírenlo aquí. Ahí está. Esta es mi cuenta que tengo activada. Por ende, ahora tengo atributos pro. ¿Ok? Vamos a ver cómo yo la asocio. Lo que pasa es que es aquí, pero mira, aquí no me aparece, no me está apareciendo. Míralo ahí ya, míralo ahí. Disculpen. Ahí está, era que no estaba cargando. Para yo asociar a una persona, lo que debo hacer es lo siguiente. Voy aquí abajo, donde dice el nombre de mi cuenta, y mira que tiene un... este asunto para ponerlo para la graduación, el birrete, lo tiene aquí. Y aquí dice que ya puedo crear un diseño. Este diseño que yo creo aquí, se comparte con todas las personas del equipo, ¿ok? Se comparte con todas las personas del equipo. Aquí creo una carpeta para el equipo, o sea, todas las personas que están asociadas, el equipo de estudiantes y eso. Aquí puedo buscar plantillas, si he creado plantillas, míralo aquí, crear plantillas. Estoy aplicándole para lo que están aprendiendo a asociar cuentas. App asociadas, vamos a hablar de eso. Y invitar personas, míralo aquí, invitar personas gratuitas. Y aquí tengo grupos, que puedo formar grupos, míralo aquí, crear un grupo y ahí lo asocio. Ustedes pueden tener muchísima gente ahí asociado a Canva y le va a hacer parte. ¿Qué sucede cuando tú asocias una persona como estudiante? No hay atributos que no le van a aparecer. ¿Ok? Si asocias un estudiante a tu cuenta, hay atributos que no le van a aparecer, pero si lo asocias como docente, se pone pro. ¿Ok? Lo estuve probando y funcionó así. ¿Qué sucede? Si asocio una cuenta como estudiante, solamente no me van a aparecer los videos. Los videos no aparecen, aparecen solamente fotos. Ya ustedes saben ese dato. Aquí en personas. Personas. ¿Eh? Recuerden que le di aquí abajo y luego fui a personas abajo. Aquí dice invitar. Aquí yo pongo el correo de la persona que voy a invitar a asociar con mi cuenta. Entonces vengo aquí. Dice como estudiante que lo voy a asociar, pero yo le pongo como docente. Si vas a asociar tu cuenta anterior, si es normal, no es educativa, lo asocias aquí. También, si tú no eres docente, no estás en una institución educativa, eres un usuario normal y te gustaría tener una cuenta pro, puedes decirle a tu profesor o a alguien conocido que esté en una institución que te asocie a ti a su cuenta por un tiempo y tú vas a poder tener algunos atributos pro. Y que te ponga como docente. Funciona. ¿Ok? Lo pueden poner aquí. Por ejemplo, si Johnny, mi amigo Johnny, me asocia a mí por aquí, yo soy pro. Inmediatamente. ¿Ok? Pero aquí debe ponerle docente. Escribes el correo electrónico aquí y aquí cambias a docente. Puedes agregar las personas que quieras. También puedes agregar más personas aquí, otro miembro. Y le va a llegar un correo a su email. Le va a llegar un email a su correo, como tú quieras decirle. Y entonces ellos van a aceptar la invitación para ser miembro pro. Claro, cuando estén aquí, deben cambiarlo de personal, que es la tuya normal, a Vianney Jiménez pro. O sea, no a Vianney Jiménez, sino a tu cuenta pro. ¿Qué sucede? Vamos a ver esta, mira. Aquí no me sale nada. ¿Ven que no me sale de que cambiar cuenta, qué hacer? No me sale nada. Solamente me sale invitar. Si le doy aquí donde dice invitar, me va a ir a mi parte, a la parte personal mía. Déjame ver dónde estaba ahorita. Míralo aquí. ¿Lo dice aquí? Déjame darle otra vez. Voy a darle inicio. Aquí. Esto dura un rato cargando, ¿ok? Así que después tenemos que esperar.
¿Qué me pasó ahorita? Le doy a personas y aquí los invito. Si lo invitas con un enlace, como hacemos con Google Classroom, con un código o lo que sea, le das aquí, mira, con este enlace, copiar. Toda la persona que se agrega a tu cuenta Canva será como estudiante. Y tú colocas a quien tú quieras como docente, ¿ok? Míralo aquí. Tú esto lo puedes mandarlo en un grupo o mandárselo por correo a varias personas al mismo tiempo y se te van a agregar. Pero tú pones como pro a quien tú quieras. Claro, no arriesgues tu cuenta con todo el mundo porque te la pueden suspender. Ten cuidado, porque ya no estaríamos pasando. Si ya conseguimos esto, no podemos tampoco ponernos locos porque es un servicio muy poderoso para darlo todo gratis, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí, mi gente? Dígame si vamos bien en el chat. Esta es la forma de tú asociarte con una cuenta educativa y convertirte en un usuario pro totalmente gratis. Como tenemos la mayoría de nuestras cosas, los docentes, gratis. Tenemos Office 365, tenemos gratuito Microsoft Teams, tenemos gratuito Google Meet, tenemos gratuito Google Drive, tenemos muchísimo espacio gratis en Google Drive. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Porque somos docentes. Uno de las profesiones más bellas que existe en el mundo. Pero si no eres docente, debes tener tu propósito también en la tierra. Vamos a ver qué más. Dígame si ya entendimos bien. Vamos ahora a conocer Canva. Porque voy a trabajar como un pro. O si no, trabajo como uno normal. Voy a poner personal como un usuario gratuito para que tú veas lo que sucede cuando yo no soy pro. ¿Ok? Gracias a todos por compartir. Somos 50 usuarios en el live. Excelente. Bueno, amigos, ya estamos subiendo. Recuerda darle like a esta transmisión y también compartirla para que más personas se agreguen y puedan aprender a utilizar Canva. Muy bien, mira qué chulería. Miren, esta es mi cuenta personal. A ver aquí. Veo aquí, personal. Ahí me doy cuenta porque me salieron los diferentes. Seguro ustedes vieron este, que fue el que publiqué hoy. Y están todas mis miniaturas de YouTube. Mira, toda la miniatura, los banners. Esta aplicación es chulísima. Bien. Algo que yo no estoy haciendo es ponerlo en carpetas, pero tú lo puedes hacer poniéndolo en carpetas, ¿ok? Vamos aquí. Cuando entramos, tenemos la plantilla planes para ver cuándo tú vas a pagar. Las plantillas aquí. Que aquí te dice todas las plantillas como son. Vamos a cerrar aquí porque no quiero ir para allá. Aquí te pone te divide Canva por tipos de plantillas. Me está cargando la página. Si le das un clic donde dice plantillas, va a cargar como me está cargando a mí. Pero no era lo que yo quería. Vamos a esperar un ratito. Bien. ¿Qué pasó? Mira, después que cargo. Tengo un internet medio bromón en el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Míralo ahí. Cuando yo le doy a la plantilla, aquí, aparece un listado de todas las plantillas que puedo hacer. También están las informaciones de Canva. Aquí tenemos los recomendados para ti. Me aparecen varias plantillas que yo puedo utilizar con diferentes cosas, como por ejemplo una presentación de PowerPoint, un encabezado de Google Classroom, un video que puedo hacer en Canva. Canva funciona con videos. Un post de Instagram que es muy chulo. Le das aquí a este botoncito que está aquí. Right. Un clic y va a correr. Puedo hacer un certificado. Puedo hacer un flyer, o sea, un afiche. Puedo hacer un logotipo, hoja de trabajo, un póster, de todo. Yo más trabajo con tres cosas en Canva. Tenemos aquí nuestros diseños, todos tus diseños. Si no has hecho nada, bueno, no te va a aparecer nada, pero a mí me aparece porque es mi cuenta normal y es donde yo trabajo muchísimo. Míralo aquí. Mis diseños. Compartido conmigo. Alguien puede compartir contigo como en Google Drive. Kit de marcas. Mira, aquí te puedes suscribir. Prepara Pro.
planificador de contenido. Esto es muy chulo para los que trabajan con redes sociales. Pueden planificar sus contenidos a la hora de cuando ustedes lo van a hacer, ¿ok? Y le ponen aquí, y Canva les recuerda y va trabajando sus contenidos. Míralo aquí, planifica tus diseños y ahorra tiempo. También tenemos crear un equipo. Míralo aquí. Puedes ponerle el nombre al equipo, continuar e invitar personas. Bueno, que tú lo hagas con tu cuenta institucional. Tus carpetas, mira, aquí tenemos carpetas. Esto es la versión normal. Le das aquí arriba y puedes crear carpeta. Aquí puedes ver tus archivos subidos y cosas que tú has comprado y cosas que tú has borrado. ¿Ok? Y tenemos al final, abajo, la papelera. ¿Lo viste? Papelera. Aquí abajo debería salirte lo que me salía a mí, que decía mi nombre con mi cuenta institucional, pero me dice suscríbete. O sea, paga por la cuenta. ¿Bien? Pero si yo lo doy aquí y le doy aquí donde dice Diane Jiménez, que es mi cuenta educativa. Mi cuenta educativa va a salir ahí, míralo ahí. Oh, déjame quitar esto. Voy a parar esto para que me dé mejor el internet. Ya. Bien, ahora nosotros lo que hacemos es lo siguiente, miren. Ahora sí me está saliendo bien. Míralo aquí. Ahora sí me está saliendo bien. ¿Lo viste? Tengo todo normal, pero todo está pro. Tengo aquí de marcas. Mira, que me sale bien porque ya tengo cuenta pro. Seguro lo notaste ahorita que no me daba la opción. Esto me salía suscribirme. Ahora me sale bien porque puedo agregar personas porque esta cuenta yo la puse como docente. ¿Ok? Y mira qué chulería. Vamos a trabajar. ¿Qué cosas yo puedo hacer en Canva? Mira, tú no me tienes que dar la plantilla. Y puedes ver todo lo que tú puedes hacer en Canva. Te voy a dar un recorrido rapidito. Y tenemos Instagram Story, post de Instagram, Facebook, portadas de Facebook, Twitter, Pinterest, invitaciones, tarjetas, currículum, postales, agendas, playeras. Podemos hacer presentaciones, construir sitios web, logos, tarjetas de negocios, facturas, propuestas. Muy interesante, me toca hacer una muy pronto. Mírala aquí. Póster, volante, infografías muy útiles para nosotros. Folletos, newsletters, son bienvenidos, son datos de email para personas que se le mandan email constantemente. Y etcétera. También lo tenemos aquí, mira, aquí también están presentaciones, redes sociales, videos, etcétera. Pero yo puedo buscarlo aquí. Si le doy donde dice crear, le dije que también aquí estaba. Si yo le doy aquí donde dice crear, diseño, me va a salir esto, mira. Un pequeño buscador y me salen de nuevo las sugerencias. Pero también yo lo puedo buscar aquí. Por ejemplo, si yo escribo miniatura, ahí, miniatura de YouTube, ahí lo tengo. Pero si yo escribo YouTube, me sale todo lo que hay de YouTube dentro de Canva. Mira qué chulería. Video de videojuegos para YouTube, portada de YouTube sobre maquillaje, pero aquí arriba que me interesa, mira, un icono de YouTube, que son objetos. Tengo miniaturas, anuncios de pantalla, anuncios de video, banner para tu canal y el encabezado. Esto le sirve mucho para la gente de ITEMITUBE que pueden hacerlo con Canva. Pero yo voy a hacer una miniatura. Mira la miniatura aquí. La miniatura, mira qué chulería. Aquí me sale así. Como que me salen todos los diseños. Porque no lo hice por aquí, directo, que por aquí es rápido, ¿ok? Si lo hago por aquí, me sale diferente y te lo voy a probar. Aquí me sale que si yo puedo elegir uno, incluso puedo elegir un color de la miniatura que se asemeje a ese color para la línea gráfica mía. Aquí yo, mira, puedo elegir cualquier miniatura, plantilla de esta, y lo que voy a hacer es que voy a cambiar los datos y las imágenes. Puedo usar la misma,
pero mucha gente la está usando, entonces es mejor cambiarla, ¿ok? Mira esta de juego de niños, etcétera. Mira qué chulería. Y con esto yo puedo cambiar la miniatura. ¿Bien? Este está chula. Otra forma es darle clic aquí donde dice crear un diseño. Mira. Y yo escribo YouTube. Me salió miniatura también. Entonces yo lo doy aquí. Tú a ver lo que pasa. Me va directo al área de trabajo. No me pone a elegir qué tú crees, si tú eliges esto, bien, y no, no, no. Me manda al área de trabajo y me salen aquí una serie de plantillas. Plantillas, 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 plantillas. Mira, mira, mira qué chulería. Mira, mira, mira qué chulería. Mira, mira qué chulería. Mira qué belleza. Y aquí yo puedo elegir cualquiera de todas estas que están aquí. Vamos a elegir una. Regularmente las plantillas, lo dije el jueves, a veces me da trabajo como elegirla, no sé qué elegir. Yo elegí esto un día, me quedó parecido. A buscar más. Elijo la plantilla. Y aquí comienzo a trabajar. Aquí tengo el color del fondo, mira que es rosado. Aquí lo puedo cambiar, ¿ok? Mira, aquí lo puedo cambiar y aquí lo puedo animar. Animar es que le puedo dar animación. Pero vamos a ver esto. Ya vimos la plantilla. Ahora, aquí abajo, a la izquierda, tenemos varias cosas. Lo voy a poner así para que lo vea. ¡Auch! Aquí. Míralo ahí. Tenemos los elementos de Canva, que son objetos que tú puedes agregar a tu plantilla. Esto es muy bueno. Tenemos los archivos subidos. Si quieres subir un archivo a tu usuario de Canva, lo puedes subir aquí. Agregar un texto, lo puedes hacer aquí. Y aquí tenemos el botón de más, que hay más opciones. ¿Ok? Elementos de Canva. Mira, puedo elegir un, le doy un clic y ahí sale entonces un círculo. Pero mira cómo yo hago esto. Mira qué chulo. Ahora bien, había algo ahí detrás, ¿verdad? Pero nosotros lo que hacemos es que le vamos a dar aquí a posición y le doy atrás, o le doy a mover atrás, a mover todo. Pero no, vamos a darle adelante. Ahí está bien. ¿Viste cómo se movió aquí abajo? Mira qué chulo se ve ahora. Chulísimo, ¿verdad? Eso fue como un círculo que yo lo hice. También lo puedo poner transparente aquí. Mira, aquí. Vamos a ponértelo grande. Aquí está. Tenemos las opciones de posición, que para poner adelante, detrás, al final, al fondo, muy adelante. Y eso hace que lo puedas trabajar. Esto es copiar formato. Esta es la transparencia para que se ponga transparente y se ve el fondo. Le puedo agregar un enlace a mi presentación. Bloquearla para no poderla cambiar. Si yo tengo un elemento y lo quiero bloquear para que si paso el mouse por ahí, lo bloqueo. Esto es muy útil, lo de bloquear. Esto, mira, ponle atención. Esto de bloquear es muy útil porque te sirve para tú bloquear un objeto y tú no lo puedas tocar. Eso evita que tú dañes el diseño. Esto te copia el diseño y esto lo borra, ¿ok? Esto te lo copia, te hace una copia exacta abajo. Y aquí tenemos dos botones también, que son los siguientes. Aquí. Lo viste. Tenemos el de copiado de plantilla y también tenemos crear una plantilla nueva. O sea, agregar una plantilla aquí y copiar. Yo regularmente le doy a copiar y a esto todo sin querer. Y aquí, a ver, aquí, yo puedo agregar una, un comentario para cuando estoy trabajando, me acuerde si lo dejo para otro día. Bien. Vamos a borrar, para borrar un elemento, le doy un clic y le doy aquí donde dice borrar. Y se borra el elemento. Miren, esta es una imagen, yo la puedo mover como yo quiera, ¿verdad que sí? Mira, la puedo sacar, la puedo mover. Mira lo que yo puedo hacer con una imagen en Canva. En Canva hay dos cosas interesantes. Cuando tú eliges una imagen, está esto que está aquí,
que es para aumentar o disminuir el tamaño per se. Así como es la imagen, agranda y disminuye. Pero este botón que está aquí abajo, esta línea, que cuando tú pones el mouse, esto te permite agrandar. Pero cuando tú agrandas, la imagen entonces dentro del cuadro se agranda. Si le das para acá, se agranda hacia arriba así y se hace así, como que se acerca más. Tú lo vas a ver. Por ejemplo, mira, si yo lo doy aquí, a ver si lo puedo hacer. Voy a poner chiquita, ok, mira. Debí decirte esto también. Se recorta, mira, si tú quieres recortar la imagen, utilizas estos puntos. Mira qué chulería. Ok. Pero si yo me paso del tamaño de la imagen va a comenzar a agrandarse para poder crecer. Mira. ¿Viste? Esto hace que se convierta en un banner. La misma imagen, mira. Entonces, cuando yo le doy doble clic, la imagen se va a recortar, como el PowerPoint. Mira. Y la muevo hacia abajo. Y aquí tengo yo mi a la señora. Ya, mira cómo quedó. No la quiero más grande de aquí. Mira, no la quiero más grande de aquí, sino que la quiero en ese mismo tamaño, pero que esté para que crezca para acá. ¿Viste? Y mira cómo creció. Crece, pero es que se acerca para tú tener más imagen. Si yo le doy doble clic, se ve como más, mira, se ve más imagen para acá, porque es la misma imagen. Tú puedes elegir lo que tú quieras, mira. Mira qué chulo. ¿Ves? Y con eso tú puedes jugar con un banner. Eso con una imagen, claro. Siempre es bueno. Si es imagen de Canva, no hay problema, pero las imágenes es bueno que tengan mucha resolución. Si buscas una imagen en YouTube, si buscas una imagen en Google, debes buscarla con mucha resolución y te voy a mostrar cómo se hace. Algo interesante de Canva, que tú puedes pegar de Google, pegar una imagen ahí o subirla después que la descargas, pero la puedes pegar. ¿Bien? Mira qué chulo. Puedo cambiar el texto. Mira qué chulo. Y ahí lo cambio. El texto funciona igual. Si le hago así, es para agrandar el texto. Por aquí, por los botones, lo disminuyo, mira, y se va cortando la letra. Es muy útil esto. Y por aquí yo lo agrando. ¿Ok? Mira, qué interesante. El fondo, la imagen que tú tengas en Canva, si le das un clic derecho, abajo, no se ve porque estoy en el medio. Vamos a ver. Ok, míralo ahí sí la pude mover. Mira, aquí abajo dice reemplazar fondo. Eso hace que la imagen pase detrás. Y derecho, reemplazar fondo. Y mira la imagen como se ve ahora, como un fondo de tú. Mira, es la misma imagen y la puedes mover como tú quieras. Si haces esto y le das, vamos a ver si lo puedo hacer. Ya ahí no la puedo mover, pero si le doy doble clic, sí, la puedo recortar hacia abajo y hacia arriba. Mira, aquí la puedo agrandar. ¿Bien? Chulísimo, está chulísimo. Así, y está bien. ¿Bien? Me gustan esas imágenes. Ahora bien, eso es el fondo. Si la quiero quitar, clic derecho, separar del fondo. Vamos a ponerlo aquí. Clic derecho, separar del fondo. La misma opción, pero al revés. En vez de agregarlo, se separa. La puedes copiar, pegar, si copiaste algo, eliminar la imagen o agregarle un comentario por si acaso necesitas algo para luego. ¿Ok? Y aquí tengo el texto que lo puedo cambiar, lo puedo duplicar para hacer más texto, un clic derecho. Mira que funciona el clic derecho en una aplicación web. Le das aquí, ¿dónde está? Copiar. Y si le doy un clic, pegar. Mira, aquí está el texto pegado. Y puedo poner otra información. Para borrarlo, clic derecho, eliminar, o si no, le doy a delete. ¿No? Y te das cuenta, aquí hay un objeto. Esto se busca aquí, en los objetos. Es muy útil esto. Hay muchos tipos de objetos. Puedes inventar por aquí cómo buscarlos. Flores. Mira las flores. Siempre va a estar cargando todo lo que tú hagas porque es en un servidor que está buscando, no es un programa. Está buscando y carga las imágenes. Mira qué chulería. Mira, esto es un objeto. Mira la que ya se pegó, pero está cargando y uniéndose al diseño. Vamos a elegir un objeto de esto. Míralo ahí, ya se pegó. Aquí le puedo cambiar el color a mi flow. Vamos a ponerlo para acá.
arriba, así. Y la vamos a agrandar para abajo. Exactamente. Mira qué chulería. Pero está por delante, la voy a poner en posición, la voy a poner atrás. Mira qué bien, ahora se ve detrás. Y le voy a poner ese color que está aquí. Profe, ¿cómo te hace eso? Lamentablemente, en Canva, creo que le escribí hace un tiempo para ver, creo. No tiene el cuentagotas. Eso necesita Canva. Un cuentagotas para poder copiar algunos colores que no salen en la paleta. Si tú le das un clic aquí a color, mira, aquí está la imagen indicándote esto, que se tomaron los colores de aquí, de la paleta de colores. Pero a veces falta uno que otro color. Lo correcto fuera que tú pudieras tomar el cuentagotas y copiarlo, pero no lo tiene Canva todavía. Luego seguro lo agregan. Entonces lo que tú haces es, mira, el color más parecido. Mira cómo se cambia. Qué chulería. Mira. ¿Eh? Pongo este y pega con la blusa de ella. Si le doy a este, vamos a tomar el fondo y no se va a ver casi. Mira este y mira ese. ¿Ok? Mira qué chulo. Y ahí está. Pero esta es la línea gráfica de la imagen que tú tienes principal. Ya tú sabes, para que no coja lucha. Ahora, si tú quieres una página para algo que yo hago, cuando yo quiero un color que no me aparece en la paleta de colores, es que busco una página que me lee los colores y yo elijo cuál es el color y lo pongo aquí. El código hexadecimal del color. Esto ya es para los avanzados de colores. Ya ve cómo se llama, porque se me ha olvidado y te voy a decir ahora. A ver si lo veo. Ok, míralo aquí. Ya lo encontré porque lo tengo guardadito. Porque no es una página en sí, pero se le olvida uno. Se llama selector de color. Míralo aquí. Mira, esta página que está aquí, que te estoy mostrando ahora, se llama selector de código de color. La puedes buscar en Google, pero te van a aparecer diferentes. Esta a mí me gusta porque, si yo tengo un logo y quiero poner los colores de mi logo y usar un color que yo quiero, hago esto, mira. Subo la imagen aquí, en examinar, debo decir, o si no la arrastro y se va a pegar aquí. Chulísimo. Entonces, con este mouse en cruz, se va a copiar el color que está ahí. Te lo muestro ahora. Yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esta imagen porque quiero un color que no esté en la paleta, por si acaso se sale en otro sitio. Y hago esto, mira. Inicio, Shift y a la S. Y le tiro una foto. Bueno, voy a copiar esto completo. No se está viendo en tu pantalla, pero ya lo hice. ¿Viste un corte? Porque hice un recorte de mi pantalla con inicio, shift y S. Ahora, por aquí abajo, cerca del reloj, te sale una notificación con la imagen que tú copiaste. Déjame un segundito porque mi máquina está muy cargadita hoy y no la veo. Ah, bueno. No la veo. Pues salió. Déjame hacerlo entonces con la herramienta de recortes, por si acaso tú no sabes. Vamos a poner el recorte. Si tú buscas en inicio la palabra recorte, te va a salir una aplicación con una tijerita. Mira, te va a salir esta aplicación, míralo aquí, ¿ok? Esta aplicación te va a salir para tú hacer recortes. Apriétate la grande. Ahí está. Esta aplicación te va a salir para tú poner... para tú poder subir una imagen aquí. Mira, voy a Canva, busco la herramienta de recorte, le doy a nuevo, chequea. Nuevo. ¿Viste cómo me puso mi imagen? Me la puso como detenida. Hago el corte, mira, y ahí está. Tengo mi imagen en mi herramienta de recorte. Ahora lo que hago es esto. La guardo, le doy aquí al icono de guardar. ¿Viste? Guardar. Le pongo un nombre. Recorte Canva. Y ahora voy aquí a mi selector de color.
Mira, y busco la imagen. En imágenes está. Mírala aquí. Recorte Canva. La abro y mira dónde está. Y ahora yo puedo tomar todo. Y mira, yo puedo tomar el color que yo quiera, porque el color que yo quiero es ese rojo que está ahí, que no me salía en la paleta. Mira, lo elijo y aquí dice el dato, el número hexadecimal. Míralo aquí. Aquí tenemos tres tipos de colores. Primero, está la combinación de colores hexadecimal, que es un número de seis, es una cifra de seis números, que cada color tiene un número en la paleta hexadecimal. Está la RGB, que es la combinación, es el mismo color, pero esta es la codificación de la paleta, ¿ok? Que puedes ponerlo, pero a mí me gusta más trabajar con la hexadecimal, que es más rápido. Yo copio esos seis números y hago esto, mira. Aquí derecho, copiar, espero que me estés entendiendo. Le doy aquí, ¿verdad que sí? Ese sin conexión, ¿por qué? Tengo conexión. Un segundito. Déjame actualizar. Déjame actualizar para yo poder, porque me dice que no tengo conexión, no sé por qué. Ok, mira, ahí estoy ya aquí. Entonces, ahora, ya que tengo mi color tomado de aquí, que es raro cuando tú encuentras un color que no te aparece, en el color, mira, aquí está mi matita, mira la paleta de colores aquí, pero no tengo ese rojo que está ahí, y ya lo copié, le doy aquí, y hago esto, míralo ahí, y ahí está mi color, ¿ves? Es el mismo color que está aquí, no sé si lo viste cómo lo hice, con esta página, ¿ok? Te la voy a copiar en YouTube para que la tengas tú que eres un diseñador de juegos. Selector de colores online, ¿ok? Ahí está. Selector de colores online. Lo voy a fijar en YouTube para que copies el enlace y lo tengas ahí. Se llama selector de colores online. Vamos a seguir. Ya te enseñé cómo se hace para seleccionar un color. Es raro que te pase, pero si tú punchas mucho Canva, vas a querer hacerlo. Otra cosa que yo tengo es las letras. Las letras se guardan. Aquí puedo agregar texto en esta parte, pero las letras, yo tengo aquí otra cosa. Mira, ¿qué cosa yo tengo en la letra? Tengo el tipo de letra. Mira cómo se cargan las letras nuevas. Y aquí yo puedo ir copiando mis letras. Puedo cambiarla. Mira esta, anónima. Vas a encontrar letras con una coronita. Vas a encontrar letras con una coronita. Y te va a decir que Pro. Pero ya tú puedes cambiarla porque tú tienes Canva Pro si eres educador. Mira qué chulería. ¿Okay? También tenemos el color. Aquí tenemos el tamaño, que lo puedo variar o lo puedo escribir aquí directamente, y el color. Puedo ponerle a mi letra un color parecido a lo que está aquí. ¿Bien? También podemos ponerle negritas o no. Cursivas, si te lo permite el tipo de letra. Centralizado, mira qué chulería, pero se centraliza dentro del cuadro. Tenemos viñetas, esto de parte de la alineación. Esto, espaciado. Puedes elegir el interlineado para pegar un poco los textos. Eso es muy útil a la hora de trabajar. Y tenemos también los efectos. Efectos de los textos. Los textos, aquí tengo ninguno, pero puedo ponerle una sombra y mira cómo se va a ver mi texto. Este también que me gusta, el flotante. Puedo aumentar la intensidad o disminuirla. Tengo la sombra, puedo aumentar la intensidad también o disminuirla. También puedo cambiar la dirección para que se vea para arriba o para otro lado. Puedo desenfocarla o ponerla más transparente o cambiarle el color a la sombra.
y poner una sombra de otro color. Mira, una morada o una blanca. Mira qué chulería. Bien, también aquí puedo coger más colores. Tengo también en los efectos, modelo efectos. Aquí tengo más, sin relleno. Muy chulo ese, wow. Este está chulísimo, con un botón. Eco, a algunas personas les gusta. Aquí puedes tener la configuración. Distorsión, se ve así como difuso. Y también tengo neón, que me encanta. Cuando tú lo aumentas, mira cómo hace el neón. Se pone blanco con una sombra difusa. Aquí lo puedo poner curvo o normal. Bien, podemos agregar una página aquí y es todo con Canva, en el sentido de rápido tú hacer algún cambio, ¿ok? ¿Cómo agrego un elemento? Le doy elementos, elijo el elemento que yo quiero, vamos a darle a WhatsApp. Mira, si quiero poner un dato de WhatsApp, lo puedo hacer. Mira, vamos a ver algo interesante. Vamos a sacar esta imagen de aquí. Vamos a ponerla aquí. Vamos a cambiar este fondo en vez de rosado. Vamos a ponerle un fondo que vaya con la imagen. Este está bien. Pero a esta imagen vamos a probar algo que no lo puede hacer la versión gratuita. La versión gratuita no puede hacer esto que voy a probar ahora. Y está... A ver si lo veo. En efectos. En efecto, hay una opción que a mí me encanta en Canva, que es perfecta para hacerlo, pero es una versión premium. Pero sí funciona con nosotros los docentes si nos registramos en Canva Educación, que es esto, mira. Quitar fondo. En los efectos de las imágenes tenemos los cambios de imágenes como si fuera de... Mira. Puedo cambiarla como yo quiera. Mira qué chula, va a cambiar la imagen carga y la imagen cambia por el efecto que yo le ponga. Si le doy al botoncito aquí adentro, voy a tener la personalización, ¿ok? Pero debemos esperar que cargue. Como mi internet está medio chueco hoy, vamos a esperar. Quitar fondo. ¿Qué sucede? Para la miniatura de YouTube, que le prometí a los muchachos hacer una miniatura de YouTube, yo aparecer y hacerle así... con esto que lo voy a hacer. Ok. Vamos a ver. Mírala ahí, la intensidad. Mira, aquí le doy intensidad. Puedo disminuirla, pero va a cargar. Pero yo lo que quiero hacer es quitarle el fondo a la imagen. Ustedes van a ver. Miren, le doy un clic. Me detengo a ver cómo Canva trabaja solo. Y ahí está la imagen. Sin fondo. Lo vas a ver ahora. Él está calculando bien cuáles son qué dimensión tiene la imagen y todo eso. Esto te permite que Canva te tome de una foto. Te tomas una foto frente de una pared. Siempre, bueno, no lo forces mucho. Tírate la frente de una pared, preferiblemente blanca. Te tiras una foto de mucha calidad y la subes a Canva. Él te le va a quitar el fondo de una vez. ¿Ok? Está durando mucho. Puede ser por mi internet. Está durando un poquito. También tenemos esto. Mira, esto que está aquí es un texto con cuadro, ¿ok? Un texto con cuadro, pones el cuadro y luego el texto. Los elementos en Canva se pueden fusionar, o sea, se pueden agrupar y tú moverlos para donde tú quieras, ¿ok? Los elementos, mira, se quitó el fondo. Mira, se quitó el fondo. Solamente aparece ella y lo que ella está agarrando. Mira qué chulería. Vamos a bajarla aquí. Vamos a recortarla. Mira, ya le puedo quitar esta parte. Y ya se cortó. Le voy a cambiar este fondo para que vea que sí, fue verdad. Mira, ahí está ella sola. Si yo quiero quitarle más cosas, en efecto... En quitar fondo, le voy quitando esta parte, ¿ok? Se lo voy quitando también, funciona.
Mira, esto que está aquí es una agrupación de un cuadro con una letra. Si yo quiero agrupar todo esto, hago esto. Le doy un clic a la primera, con Shift, le doy a la segunda, a la tercera, y mira cómo el cuadro va creciendo. Me voy aquí a estos tres puntitos. Chachán. Y busco donde dice agrupar. Si no me sale, es porque está en otro lado. Digo yo. Ahí sí lo veo, no lo veo. Posición, copiar estilo. Vamos a darle clic derecho entonces. Encima de aquí, clic derecho. Ah, bueno, no me sale agrupar porque tiene un elemento agrupado. Míralo ahí. Ahí me sale desagrupar. Creo que lo estás viendo. Ahí sí me sale desagrupar porque tiene elementos agrupados. Debo desagrupar, pero no. Vamos a agrupar estos dos. Aquí y aquí. Ahí sí me sale agrupar. Míralo ahí. ¿Bien? Porque son elementos que no están agrupados con ningún otro. Y ahora cuando lo muevo, se mueven agrupados. Si le doy a los tres puntitos y le doy aquí donde dice bloquear, mira, por más que quiero moverlo, no puedo. Y eso evita que ese texto se mueva de ahí. Otro elemento que tengo son los elementos GIF. Míralo aquí, que lo puedes usar. Mira, se pegan. A medida que mejor sea tu internet, mucho mejor para Canva, ¿ok? Pero como quiera funciona. Mira, ahí está, lo pones pequeñito. Mira qué chulería. No, hombre. Ahí está. Bien. Qué chulo, ¿eh? Ahora, yo le quiero dar un detalle. Vamos a poner aquí un fondo. Para que tú veas cómo se pega una imagen de Google. Voy a Google. Ya no necesito mi selector de colores. Ya te lo mostré. Claro que sí. Gracias por esa pregunta tan interesante que me acaba de hacer Sol María Arena. Miren, Canva guarda todo. Inmediatamente tú haces un cambio como Google Drive. Míralo ahí. Se ha guardado todos los cambios. ¿Ok? Ella se va autoguardando. Claro, si tienes una conexión de internet y haces un cambio o algo, te puede haber problema, pero al final se guarda. Míralo ahí. Y también tiene el botón de devolverme. Control Z funciona en Canva también. Y tienes el botón de devolverte aquí. ¿Okay? Son muchas cositas, detallitos que te estoy mostrando. Y ahí ya yo voy trabajando con Canva. Vamos a buscar un fondo. Vamos a escribir aquí en Google. Fondo de pantalla. Un ejemplo, ¿verdad? Le doy a imágenes. Y te voy a enseñar un truco muy interesante. Vamos aquí, donde dice herramientas. ¿Lo viste? Herramientas. Luego vamos a decir tamaño. Mira. Cuando yo le doy aquí a herramientas en Google Imagen. Disculpa. Le doy aquí a herramientas. Y luego voy aquí donde dice tamaño. Voy, aquí dice cualquier tamaño, o sea que te van a salir de todas formas las imágenes. Pero tú eliges donde dice grande. Grande. En grande, lo que va a pasar es lo siguiente. Te van a salir imágenes con alto porcentaje de píxeles y con mejor calidad. ¿Ok? ¿Cómo yo sé que una imagen es grande y también que está nítida? ¿Cómo yo sé? Cuando tú la ves, por ejemplo, vas a ver que está nítida. ¡Wow! Se ve, mira, con los detalles se ve increíble. Pero también aquí abajo, mira. Aquí abajo te dice el tamaño de la imagen. Mira, esa tiene 2560x1600. Eso te indica el tamaño de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que esa imagen es bastante grande y te va a funcionar muy bien si tú la aumentas de tamaño. Esta opción es muy buena utilizarla con PowerPoint cuando usas imágenes en tu PowerPoint. Mira esa. Mira, se ve borrosa. No sé si lo estás notando en mi... Pero se ve borrosa. ¿Ok? Estoy buscando una que se vea bien. No sé, como que no me gusta.
Vamos a poner entonces imágenes vectoriales. Es otra forma de buscar imágenes. Sí, se quedan. Si tienes un apagón o algo, lo que hiciste se guardó. Si te sale el letrero de se ha guardado, ya está todo guardado. Miren, hay una página muy buena llamada Pixabay. Anótala ahí, por favor. Pixabay. Mírala aquí. Pixabay tiene muchísimas imágenes, muchas, muchas imágenes que tú puedes buscar aquí. Tiene ilustraciones, o sea, vectores. Tiene vectores, míralo ahí. Videos y también tiene música sin derechos de autor. Muy buena para nosotros los YouTubers, para que YouTube no estemos infringiendo en las leyes de autor. Mira, fotos, vamos a ponerlo grande. Puedes buscar fotos, ilustraciones, vectores, videos y música en Pixabay. Yo lo que hago es que puedo escribir aquí cualquier cosa, pero también puedo buscarlo aquí. Mira qué chulería. Estas son las últimas, ¿ok? Puedes buscar videos y puedes buscar también fotos. También puedes unirte, iniciar sesión, registrarte. Aquí, mira. Puedes registrarte, iniciar sesión para que se guarde tu trabajo y subir archivos para compartirlo con otros que lo necesiten. Pueden ser imágenes profesionales tuyas, etc. Mira esta, se ve increíble. Mira, la puedo descargar de aquí. Le doy aquí, le dice descarga gratuita. Y voy a tener, mira, dice gratis. Para usos comerciales, mira. Es gratis porque es de Pixabay. Pero yo le puedo dar un clic derecho, que lo quería hacer con Google. Copiar. Voy a Canva. Y le doy control V aquí. ¿Y cómo se pega la imagen? Mira aquí. Le doy clic derecho, reemplazar fondo. Yo te lo enseñé eso. Y mira qué chulo se ve. Ahora en el fondo se ve la imagen. ¿Ok? Se ve como la señora limpiando, queriendo limpiar el ambiente. Entonces, así yo hago una pequeña miniatura directamente en mi Canva. En mi Canva con el tamaño de YouTube. Ahora bien, como eres pro, algo que puedes hacer tú como pro o como docente que no puede hacer un usuario gratuito de Canva, es esto, redimensionar. Puedes tomar este mismo trabajo y redimensionarlo, en vez de hacer una miniatura de YouTube, poner lo que sea un póster de Instagram. Le doy aquí. Mira, y aquí puedo elegir cómo lo quiero redimensionar o qué quiero hacer. Mira, puedo buscar aquí, míralo ahí, post de Instagram. Y le doy aquí, copiar y redimensionar o solamente redimensionar el mismo que tengo. Regularmente uno hace copias para que no se le dañe el original que uno tiene. Pero puedes redimensionar, pues si acaso te equivocaste, espérate, que no era una miniatura. Era un post de Instagram. Entonces le das aquí. Mira cómo cambió. Ya se puso cuadrado. Eso sirve en redimensión, ¿ok? Míralo ahí. Ahí está. Ahora, como mi imagen está mucho más grande, mira. Recuerda algo, quitar fondo y redimensionar no están en cuentas gratuitas, ¿ok? No lo puedes hacer y te va a pedir pago. Vamos a ver qué más tenemos. Míralo ahí. Ahí está. Y mira, ahí tengo ya un post de Instagram. Pero yo estoy solamente probando, no estoy haciendo algo realmente un diseño. Yo estoy ahí pensando en el diseño que voy a hacer. Puedes agregar GIF. Mira este GIF que está aquí, este. Míralo ahí, que se está moviendo. Lo voy a agregar. Bueno, a veces dura un rato para agregarse a la... Pero depende de tu conexión de internet. Míralo ahí.
Mi máquina está bien lenta. Y ahí. Y ahí lo puedes mover. Claro, si yo lo descargo, puedo descargarlo en imagen, se va a poner sin moverse, pero si lo descargo tipo GIF, se va a mover. Ahora, vamos a ver algo interesante en Canva, que se llama animar. Míralo aquí arriba, donde está animar. La animación en Canva es muy chula. Es directo. Esta animación hace lo siguiente, miren. Aquí tú pones el tiempo que va a durar tu animación o tu imagen GIF o tu video y lo pones aquí. Lo das aquí y lo vas a animar. Y aquí le das a animar para ver las opciones. Primero, vamos a ver aquí. Mira, aquí tengo diferentes opciones, ¿ok? Pero hay un asunto. Mira estas opciones que están aquí. Tienen una coronita. Estas coronitas no te permiten usarla si eres gratuito. Pero si eres un usuario pro, sí la vas a poder usar, ¿ok? Y si eres docente, también. Con tu cuenta, mira. Esta me gusta, mira. O esta. Mira qué chulo se ve. Esta me gustó. Mira qué chulo. Va apareciendo los elementos. Muy chulo. Pero puedes también cambiarle el elemento aquí. ¿Por qué se puso la misma todas? Porque no tenía ningún elemento seleccionado, así, sin seleccionar ningún elemento, y elegí una animación aquí, le dice cortina. Pero si yo elijo, mira, ya son 6. O sea, cuando yo lo doy aquí, para yo tomar mi elemento, hago esto para descargarlo. Aquí, mira. Y aquí me sale inmediatamente que si lo quiero descargar en video MP4. Míralo ahí. Video MP4. Este video MP4 te sirve para tú tenerlo en video y ahí aparece. Te va a durar lo que tú pusiste aquí, 6 segundos. Lo máximo son 30. ¿Ok? Videito de 30 segundos. Pero siéntate bien. Entonces, cuando la vas a descargar, aquí está. Se puede guardar la configuración para la descarga. Dale aquí. Mira, tenemos los diferentes tipos de imágenes. Tenemos PNG para las imágenes sin fondo. JPG, PDF, normal, un tipo libro, PDF para impresión de alta calidad, elementos gráficos vectoriales, que lo puede abrir Illustrator, esta es la que tengo seleccionada, y tenemos GIF. Recuerda que las imágenes GIF son clips de videos en imágenes cortos, pero no tienen sonido, ¿ok? Y aquí lo puedes agregar. Si tú quieres agregar a este pequeño video una pequeña música, lo que hace es que te vas a más. Y aquí dice audio. Míralo ahí. Y agregas un audio. ¿Bien? Mira, algo que me pasa a mí aquí es que no tengo las opciones de video porque estoy asociado. Al estar asociado, no me agrega video. No me gusta. Mira, estoy agregado. Déjame ver. ¿Con qué cuenta? Ya veo con qué cuenta estoy. Sí, estoy con... Cuando agregas una cuenta, no te agrega video. Mira, no me agregó, sino que me agregó los elementos. Pero no me agrega video. Claro que sí, mira, si tú quieres agregar un texto, le das aquí, donde dice texto. Texto. Agregas un título. Míralo ahí, los textos. Aquí tengo uno, 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 uno. Más pequeño, mediano, títulos. Pero también tengo, tengo tipos de texto, mira. Tengo eso, tú lo cambias. Hay uno que a mí me gusta mucho. A ver si lo, míralo aquí, este. Que dice María Pietro. Le das un clic y esperas que se copie el texto aquí. Míralo ahí. Yo lo voy a poner otra vez. Míralo ahí, está María Pietro. ¿Ves? Y cambias el texto. Bien. Lo haces aquí. Mira qué chulo está. Ahora, si yo no quiero que esté así junto, agrupado, le doy aquí desagrupar.
le doy un clic fuera y luego le doy de nuevo y lo pego más. Mira qué chulería. Okay. Y ahí está el texto nuevo que acabo de agregar. También puedes copiar este y lo puedes poner. Hay muchos textos, mira. Muchos textos. Mira, hay muchos. Y también están textos especiales que lo puedes usar aquí. Subir archivo. Puedes grabarte tú hablando para subir un video, mira, y las imágenes que yo pegué con control V, es mejor subirla, pero con control V se pegan y se guardan aquí. También se pueden guardar videos y se pueden guardar audio. Lo puedes arrastrar y se guardan, se suben a la nube. ¿Ok? Está chulísimo. Míralo aquí. Elementos. Tenemos videos. Míralo ahí los videos. Sí tenemos videos. Pasa que me confundí aquí. Pero sí, están en los elementos. Míralo ahí los videos. Y también tenemos el audio. ¿Qué sucede con el audio? El problema del audio de Canva es que tiene derecho de autor de Canva. ¿Ok? No sé si estos audios yo lo puedo utilizar en mi canal de YouTube porque lo tengo ahí. Pero ¿qué sucede? Cuando yo lo descargo, asocio mi canal de YouTube a Canva y ahí funciona. Pero YouTube se confunde. YouTube se confunde y a veces te paran un video porque está y tiene que hacer una reclamación. No me gusta. Para eso es bueno utilizar Pixabay. ¿Ok? Utiliza Pixabay para descargar los elementos gratuitos sin derechos de autor y usa eso. No, también hay otras páginas que puedes usar. Mira, esta música. En Pixabay, mira. Y aquí puedes tener muchas canciones que han creado los usuarios para que tú puedas usarla. A mí me gusta mucho siempre los... Esto. Esto es gratis, ¿ok? Esta música es gratis. La puedes descargar aquí. Míralo ahí, le hice descargar. Totalmente gratis de Pixabay. Y tú la puedes usar. ¿Para qué? Para que tú puedas ponerlo en tus videos y también cuando lo pongas en YouTube, para que YouTube no te bloquee. Está chula, me gusta. Y aquí, pero aquí están la música, pruébala. Si no tienes problema con YouTube, lo pruebas, porque a veces YouTube para la monetización cuando le llama la atención. Tenemos videos, mira, tenemos videos de todo tipo. Puedes usarlo, en lugar de un fondo de imagen puedes poner un video. Vamos a poner este chico hablando. Te van a ver lo que va a pasar. Clic derecho. Reemplazar fondo. Mira, se va a ver él. A ver aquí. Ok. Lo voy a poner aquí como de ladito. Ahí está bien. Mira qué chula, mira. Voy a quitar a la mujer porque ya no pega en ese video. Y si le doy aquí a play. Miren, este es mi video. Miren qué chulo. Miren qué chulería. Eso es en Canva. Y para cómo se ríe el moreno. Tremendo, ¿verdad? Entonces, me le falta la música. Vamos a ponerle música. Puedo ponerle una música de aquí. Puedo elegirla aquí para que se oiga. Le doy un clic. No voy a elegir una música de Canva por si acaso no funciona. Vamos a hacerlo por aquí. Ahí bajo la música, a ver si puede bajarla completa. Estoy descargando una canción de Pixabay para que no me infrinjan los derechos de autor de este video, ¿ok? Porque Canva sí lo hace, llama la atención con esta música. Mira, tenemos recursos para que cargue. Tenemos recursos. Mira cómo, aquí lo puedo buscar, pero claro, tenía... Tenía una opción arriba, por eso me sale. Tenía una opción. Tenemos fondo. Vienen los fondos. Te puedo dar a todo. Fotos, imágenes de Canva. Hay imágenes que son de pago, pero mira, esto está chulísimo. Mira. Recursos, video, audio. Tenemos de todo ahí para ponerlo en mi video. Tú te sientes un ratito y haces algo tremendo. Míralo ahí. Y ahí está. ¿No ves? ¿Ya bajó la canción? Sí, ya bajó. Vamos a subir la canción. Voy a darle aquí. Voy a darle a audio. Y la voy a subir. Voy a subir audio aquí. Le doy a dispositivo.
para subirlo y buscarlo en la carpeta de descargas. Creo que no me da tiempo hoy hacer algo que quería hacer. Solamente lo voy a dejar hasta aquí. Ya he explicado muchísimas cosas que tú puedes hacer en Canva. Y está muy interesante. Creo que han aprendido mucho ustedes. En la próxima clase vamos a ver cómo hacer una presentación y tú grabarte tú mismo, ¿ok? Y un banner. Si me da tiempo, hago un banner también. ¿Qué le ha parecido la clase de hoy, mi gente? ¿Cómo enviar por WhatsApp? Cuando tú descargas aquí, le das a descargar. Por ejemplo, envías un video. Tú eliges video y le das a descargar. Se va a descargar un pequeño videito. Lo subes a YouTube o lo mandas por WhatsApp. Si lo quieres solamente esto a sí mismo en imagen, le das aquí a JPG. Recuerda la diferencia entre JPG y PNG. PNG aguanta los fondos, pero es más pesada, tiene más calidad. Y JPG es más liviana, aunque tenga calidad. ¿Okay? Yo siempre uso JPG. Miren aquí mi música que está subiendo ya. Ahí está subiendo mi música. Estoy fiebroso. Le doy aquí. Ahí la puedo ver. Mírala ahí, ya subió. Y la agrego. Mírala ahí, ya le agregué la música que tengo. ¿Ok? Está cargando mi canción que descargué de Pizza Bay. Y ahí está. O dale aquí. Mira, ahí está cargando porque ya le agregué un nuevo elemento, le agregué una pista. Miren, me tarda mucho porque mi internet, usted sabe. Ya ustedes saben, gracias, lo hacemos con mucho amor, así que sigan apoyando. Y siempre compartan los videos cuando entran al live, le dan me gusta. Luego vuelven y entran y dejan un comentario de qué les pareció la clase porque solamente queda en el chat. Pero nada, estamos para servirles. Me hubiese gustado que hubiera más personas, pero como dijimos que no había certificado, llegan solamente los que sí están interesados por el conocimiento. Miren qué chulería. Está cargando, pero es por eso, porque mi internet está ahora enviando mucha información y se está cargando. Pero lo voy a quitar. ¿Vieron cómo es? ¿Cómo se agrega la canción? Míralo aquí. Ahí se agrega la canción. Le das un clic y la puedes cambiar. Mira, me está cargando mucho. Dame dejarlo tranquilo porque mi máquina está como un poquito cargada. ¿Bien? Y ahí pueden hacer sus videos. Miren qué chulería. Cuando yo le mando ese video a ustedes, digo, pero el profesor es un ingeniero en edición. Y él dijo, fue en Canva que lo hice. Aunque las cosas en Canva se nota que fueron de plantillas que se hicieron. Es muy diferente a un diseño en Photoshop. Sol Marianera. Ya yo le expliqué, Sol Marianera. Vas a tener que ver el video al principio. Convertirte en como educadora con tu cuenta institucional, Marianera. Míralo ahí. Entonces, chicos, yo solamente ya tengo que descargarla y ya tengo mi dibujo. Si quiero darle mi imagen, si quiero darle hacia atrás, le doy aquí. También puedo redimensionar, recuerden, y quitar fondo a las imágenes, a los videos, no. Pero esto es Canva. Hay muchas más opciones que la podemos ir viendo poco a poco en otra clase. Recuérdense que para apoyarnos pueden hacerse Patreones. Si lo quieren, patrocinadores de este proyecto, también pueden apoyarnos con los cursos privados como el de Excel y también el de finanzas personales. Lo pueden hacer ahí y me avisan para que se anoten en el curso de Excel básico lo que les interesa. Es un bajo costo, así que lo pueden hacer. Así que gracias por estar aquí y recuerden que en el mes de agosto tenemos conferencias. Vamos a tener muchas conferencias en todos los géneros, en todos los temas como son finanzas, sexualidad, educación, vamos a tener un taller de planificación y también tendremos uno de psicología. Así que pónganse las pilas y nos vemos el jueves, si Dios quiere, en nuestro curso de Moodle. Gracias por estar aquí. Nos vemos.